Me parece una ocurrencia. Aparte de que está fuera de plazo, ya no puede recurrir, pero me parece una ocurrencia que pone de manifiesto que hay responsables políticos que intentan trabajar sobre la base del acuerdo y hay responsables políticos que les gusta generar polémica e irritar a la gente. Desde el punto de vista sustantivo, nada más alejado de la realidad. Nunca jamás el plan hidrológico del Tajo había contado con un esfuerzo inversor tan grande para recuperar calidad del agua y calidad de los ecosistemas fluviales, con una inversión muy importante en la que Madrid sale muy bien parada y obviamente con una responsabilidad por parte de la Administración hidráulica que debe ofrecer y debe gestionar el agua del Tajo y la demarcación pensando en el conjunto del interés nacional, que lo hace sabiendo que una muy buena parte de sus usuarios son de Madrid, pero no solo. Así que, como le digo, sobre todo me parece una ocurrencia. Y quiero decir otra cosa también muy importante. Creo que lo que se han de generar es incentivos positivos para que la gente haga las cosas bien, no incentivos perversos en los que parezca que cuanta más ocurrencia y conflicto a uno se le ocurra, más fácil puede sacar un rédito de este asunto. Así que creo que simplemente esta señora demuestra una vez más que probablemente piensa más en otro tipo de cosas que no en el interés de los madrileños o en la resolución de problemas, sino en la generación de nuevos problemas.